Bruselas rebaja el crecimiento del Producto Interior Bruto de España en 2019 al 1,9% en un contexto de elevada incertidumbre. La Comisión estima que España cerrará este año con un déficit público del 2,3%. La Comisión Europea ha recortado hasta el 1,9% su previsión de crecimiento del PIB de España para 2019 y un 1,5% para 2020. In Spain, as I said, real GDP growth is expected to continue decelerating from 1.9% this year to 1.5% next year, which is still above the EU and Eurozone average. El porcentaje para 2019 es 4 décimas inferior al que estimaba en verano y 2 a la proyección del gobierno de Pedro Sánchez. Bruselas explica que estos datos se deben a la revisión estadística realizada por el INE y la otra mitad a una previsión más débil en el segundo semestre de este año. Los servicios comunitarios además advierten de que la economía española se enfrenta a riesgos a la baja en un contexto de elevada incertidumbre. The EU economy faces a period of high uncertainty related to trade and other economic policies. Downside risks to the outlook remain highly interconnected, which should. Con respecto al comportamiento del déficit público, las previsiones europeas prevén que cierre este año en el 2,3%, 3 décimas más que lo que calcula el gobierno en el plan presupuestario enviado a Bruselas a mediados de octubre.